Amigas, hace muchísimo calor. Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes, perdonen mi rojez, pero está horrible el calor. Y sí, soy muy blanca. No, pues ya vine a grabar acá un video de relajo, de diversión, para que no se estresen. Para que no me estrese yo en esta ocasión también. Y no ponga mi integridad. Vamos a dar la bienvenida al canal a una persona que está convirtiendo en alguien muy importante para nosotros, que es un camarógrafo y que me está echando la mano en todo lo que puede. Y él es Jesús Duerto y no ha llegado. Y pues ahorita les presento a Jesús. Ay, amiga, de este aire no sé, de, no sé si es una pista o algo, pero creo que sí. Como ya leyeron en el título, vamos a buscar un sugar daddy en una aplicación de ligue, de enamorarse en tiempo real. Así que en estos momentos yo la voy a descargar. Ah, sí, porque ustedes me decían, yo la tenía. ¡No! ¡No! Vamos. Ay, amigas, eso de venir al centro. Bueno, esa es la foto que tengo. Esta es la foto que tengo. Otra foto, esta foto es en Chile, porque internacional. Ay, espérense, déjenme les presento a una persona súper importante para el canal. Él es Jesús, ¿verdad? Él es Jesús. Cuéntanos un poco. Pues tengo casi 3 años aquí viviendo en México. Me encanta este hermoso país y milagrosamente llegué de vacaciones y pues ya. Esas vacaciones se me extendieron casi 3 años. ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales? ¿Cómo estoy? Como arroba soy Jesús DP en todas mis redes sociales, que nada más así, exactamente. Oye, cuando vayamos a Venezuela, ¿qué es lo que más nos recomiendas? Mira, así. La comida venezolana es una de las mejores gastronomías de toda Latinoamérica. Tenemos una cualquier cantidad de relleno, sobre todo en la arepa, porque la arepa es de Venezuela. Ya seguro los colombianos van a estar... No se vayan a pelear, ¿no? Pero la arepa es nuestra, por si acaso. Yo no me estoy yendo a ningún lado, ¿eh? Sí. Y la gente, pues, ama a los extranjeros a pesar de nuestra situación que estamos pasando ahorita, pero pues, es un país hermoso. Denle la bienvenida a Jesús porque es súper lindo y pues él no quería salir, pero lo obligué, no me importa. Y pues ya forma parte del Team Cervantes. De paso me dice, peínate, yo días donde no estoy peinado, o sea. Como usted verá, buscando sugar daddy. Acepto propuestas. Y ya. Cabe resaltar que nunca he descargado Grindr. No. Ah. Así empezaron la Chanón y la Chimala y Vela. Es que aquí, amigas, van a creer ustedes que no, pero este es un punto medular para los extranjeros. Entonces, sí hay de que pueda pasar un canadiense, gringuito, colombiano, venezolano, todos, ¿sabes? Y pues aquí te encuentras, vamos a esperar a que caigan como miel con abejas y pues ya. ¿Qué te parece si nos damos una vuelta así? Vamos. Vámonos. Todo. Ando buscando sugar. ¿Se alcanza a ver? Alguien ya me respondió algo. Ah, no, que tiene... ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Ay! Ya. Vamos a comer, vénganse con nosotros. Amiga, se llegó nuestra pizza. ¡Ah! Buen provecho. Devoramos, ya no quedó nada. Siguiente. Look at you. Pizza radical. ¿Qué queremos para hoy, güey? Se ve súper claro. Amigas, es producción. Se nos fue el tiempo, se nos fueron 2 horas o no sé cuánto, ya se oscureció. Y viendo al voguing, ya sabe que la pasarela, que el...
los combates. Estuvo increíble y me hace muy feliz que siga habiendo ese tipo de cultura y más que se difunda en nuestra sociedad. Y también es algo político que la gente no entiende, es como una protesta, pero por medio del baile, de las poses, y está bien chido. Pero yo voy a seguir con el video, porque entre la comida y el espectáculo, amigas, una ya se perdió. A ver, ya estoy abriendo la aplicación de nuevo. Me está poniendo hola y así. Y le puse hola. Ya le respondí, me puso ¿cómo me gustas? ¡Ay! ¡Está que ya me ubican! ¿Cuánto? ¿Sí se alcanza a ver? No se ve mucho. Intenta bajarle el brillo y repite esa parte, a ver. Soy perra para el bobo. Para que ensaye, ¿no? Ya, te vas a partir tu madre. Algún día voy a hacer bow y se van a quedar todas frías. Se van a quedar todas pedidas cuando me van haciendo bow. Van a decir, esta noche con el talento que acompáñenme a esta aventura buscando el sugar de mis sueños en la Alameda. Hubiera subido, ¿verdad? Y un perro al escenario a bajarla. Ya llego a quien le deben de temer. Imagínate que me bajen así de, tú no sabes. Y las destroces a todas. Ay, a ver, ya llegó la emperadora. Lo que ellos no sabían y tra, sacó el reveal así, con una armadura dorada así, con luces LED, así, yo muy perdido. Vamos a abrir la aplicación de nuevo para ver en qué nos quedamos, porque se supone veníamos a... Ah, mira, oh my god. Dice aquí, oh my god. Hola. Le mandaré un audio. Si le mando un audio a ese tipo, ¿cómo crees que le podría decir? ¿Qué te dijo? Ando buscando propuestas interesantes. Hola, bien, gracias. Oye, ando buscando pues propuestas interesantes. Oh my god. Ay, Jesús, lo que más es la vida. Yo les juro que de esta idea no fui yo, Tampoco fue mía. Yo nunca he abierto en mi vida. Ya respondí el audio. Pues vamos a escuchar. Ay, amiga, no debería estar haciendo esto. ¿Qué? ¿Qué? A ver. No es de aquí. Ya identifiqué el acento y no es de aquí. Claro. Es que tienen que escucharlo. No sé cómo. A ver. Ya sé. Vos decime. Es que, ¿por qué se quita? Tiene un acento súper raro ese chico y no es una persona joven, lo aclaro. Pero dice que me sigue de YouTube y yo... Oh, ando buscando propuestas interesantes, con quién salir y así. Y pues ya. A mí realmente... ¡Ah! ¡Oh! Esperen. Un tipo que sí puede ser un sugar está... Están ustedes 49, David Barbón, de muy buen ver, se ve que viaja. Las fotos lo dicen, no crean que yo estoy aquí de interesada. Dicen que soy como una Teresa de YouTube. Ok, pues cuando lo quiera. Ya me acordé que algo que les iba a contar. En algunas de mis ocasiones que he llegado a abrir la aplicación, pues la gente me ha reconocido para salir, nomás como para salir, de como te invito a salir y así. Pero, ¿tú qué crees, Jesús? ¿Que yo he aceptado o que no he aceptado? Algunas sí y otras no. Pues, a veces pueden salir propuestas muy interesantes que dices, wow, o sea, no me la puedo perder, ¿no? La verdad, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, es cierto, la verdad, tienes toda la razón. Pero más allá de que me interese lo económico, pues han salido citas interesantes. Pero también es divertido, o sea, nunca sabes qué es lo que va a suceder en una cita. Yo lo que regularmente hago es salir a comer a un lugar público, o sea, de que cualquier restaurantito así, y así tienes la certeza de que no te va a pasar nada. Si ustedes entran a mi Instagram, aquí vayan a mi Instagram, se van a dar cuenta de que regularmente pues, me la paso viajando. Pueden decir, ay, esta vieja pioja que nomás sale a Acapulco y así, pero no, pues así voy a diferentes lugares de aquí de México y pronto voy a ir a Colombia, entonces ojalá y el viaje se patrocine muy bien. ¿Cómo te sientes cuando sales con esas personas? O sea, sabes que vas en busca de sugar daddy, pero ¿qué les dices? ¿Cómo los tratas?
Pues es que ya saben que solamente vamos a salir para conocernos. Digo, es como que me da un gusto más, no vivo de esto. Esa es la diferencia. Entonces, si me invitan a comer a un lugar chido, aquí va a aparecer una foto, pues yo acepto, porque no estoy haciendo nada ilícito, no estoy faltándole el respeto a nadie, y simplemente es una salida a comer y tantán, ¿no? Si alguien te lo puede dar gratis por conocerte, pues yo no me niego. ¡Ah, qué perra! Hay muchas en YouTube que conozco que también lo hacen, pero ellas sí se las dan de que, ay, yo no, pero yo vivo en una colonia buena porque soy de clase, ¿no? Pero yo prefiero decir la verdad. Así que hay muchas YouTubers que son de que se hacen de la boca chiquita, ¿no? Y cuando una lo hace, pues lo critican, pero cuando ellas lo hacen, no se muerden la boca. Veo que buscas sugar y no importa, a ver, dime cómo está la onda. Digo, el dinero es lo de menos, mientras la compañía sea interesante y agradable. Y ya le respondí yo, pues me gusta que me traten bien, más no vivir de alguien. ¡Tras! Todo un experimento social muy importante. Y pues cuando te vuelves más bonita y más empoderada de ti misma, pues esto rinde frutos. Nos venimos caminando hacia el monumento a la revolución que está allá. Pues evidentemente, pues la intención no era salir con alguien, sino pues que se dieran cuenta de las propuestas que hay. Así en una tarde me pueden salir 3-4 propuestas de invitarme a comer, invitarme a salir, el cine, la comida, lo que sea. Una es pobre porque quiere. Y yo así de, vean la conversación. Toques hasta ahorita, desde que aprendí la aplicación para acá, tengo más de 20. Mensajes no llegaron tantos porque creo que fui muy contundente a la hora de poner mi descripción y era súper claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 y 1 en inglés que no pude responder porque no hablo inglés bien. Babies, con eso terminamos este video. Espero se hayan divertido, espero se haya gustado un poco este video, que fue un poco diferente a lo demás. Un poco divertido, ya tenía ganas de platicar con ustedes y así de divertirnos. Muchísimas gracias a Jesús por acompañarnos por siempre. Vayan a seguirlo a Instagram, se van a divertir con él y es súper lindo. Y pues también vayan a mis redes sociales, arroba Damián de GC todo. Perdón por el ruido, vayan a mis redes, de verdad se van a divertir muchísimo. Suscríbanse a este canal, píquenle la campanita para que les llegue la alerta cuando yo suba un nuevo video. Y pues esperen más aventuras con estas aplicaciones de liga y de enamoramiento en tiempo real. Les mando un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Ella, la más. No sé si...